¿Cómo están, gente de Garra Crema? Es oficial, hoy salió la lista de convocados de la selección peruana sub-23, pensando en el amistoso que tendrá el equipo peruano frente a su similar de Chile el 31 de agosto. En la lista destacan tres jugadores cremas: el arquero Diego Romero, el mediocampista Alfonso Barco y el volante Piero Quispe. Este llamado es importante, ya que estas promesas del cuadro crema tienen oportunidad de tener su primera experiencia con una selección, salvo Diego Romero, que ya fue seleccionado sub-20, pero realmente sus llamados están justificados. En este video daré mi opinión respecto al tema. Pero antes de seguir con el video, te recomiendo que te suscribas y comparte este video para seguir creciendo como comunidad. Sin más preámbulo, continuemos. Para comenzar, hablaré de la lista. En ella destacan varias figuras del torneo peruano, tales como el volante del Sport Boys, Justin Alarcón, que con 5 goles y 5 asistencias es la sensación del momento. El volante Adrián Ascuez, que con 6 goles y 2 asistencias viene siendo de los mejores en el Deportivo Municipal. O el arquero Diego Enríquez del Deportivo Binacional, que viene teniendo enormes atajadas. Pero de esta lista un tanto polémica, ahora hablaré de los jugadores cremas convocados. Para empezar está el arquero Diego Romero, que integró la selección sub-20 del año 2019. Debutó profesionalmente con Universitario el 30 de septiembre de 2020 en la victoria de 5-0 frente a Deportivo Municipal. De ahí tuvo un partido más en la victoria por 3-1 frente al UTC de Cajamarca, que significó el título de la apertura. Luego taparía 4 partidos más en el torneo clausura, donde recibiría la escandalosa cifra de 12 goles, siendo más recordado la derrota por 6-1 frente a UTC, y fue duramente criticado por sus constantes fallos. Durante la temporada 2021 solo pudo disputar un partido en la victoria por 3-0 frente a la Universidad César Vallejo. En esta temporada actualmente ha jugado 4 partidos. Ha sido 2 derrotas frente a Binacional por 1-0 y Melgar 2-0 y 2 victorias ante ADT y Ayacucho por 2-1. En conclusión, viene con muy poco ritmo y no juega desde la derrota ante los arequipeños. Es un arquero de talla y con muy buenos reflejos, pero su llamado todavía está en discusión, ya que no ha podido posicionarse como titular en el club. Respecto a Alfonso Barco, el mediocampista que debutó con la Universidad San Martín en 2019, viene con mejor ritmo esta temporada. Ha jugado más tiempo que Romero, pero su nivel está lejos de ser bueno. Ha cometido muchos errores y al pasar los partidos no ha podido levantarlo. En mi opinión, su llamado es muy raro, ya que claramente no está listo, está muy verde y pudieron haber llamado mejor a Jesús Castillo del Sporting Cristal. Y por último, pero no menos importante, está Piero Quispe, el volante de 21 años que debutó la temporada pasada en profesional y tuvo un desempeño extraordinario. En esta temporada comenzó rompiendo cinturas, pero ya estamos mitad de año y si bien mantiene su nivel, la realidad es que solo ha podido dar 2 asistencias y no ha logrado anotar hasta ahora. Respecto a su llamado, creo que todavía no está a ese nivel, ya que si bien sabe moverse y romper cinturas, tiene que mejorar sus disparos y aprender a filtrar pases. Para concluir, tengo que decir que de estos 3 jugadores, ninguno todavía está a un nivel de selección, pero será una oportunidad buena para que puedan experimentar, si es que el técnico a cargo, el ex goleador de Alianza Lima, Flavio Maestri, los pone. ¿Qué pasará más adelante? Solo esperemos que den un buen desempeño en este partido, que será el Clásico del Pacífico, para que sean ojeados por Reynoso, para un posible llamado a la selección mayor. Y eso es todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte, apoyar el video con un like y un comentario. Esto es Garra Crema y nos vemos en otra oportunidad.